Muy bien, señores, hola, ¿qué tal? Los saluda Dux a ti, bienvenidos el día de hoy a la campaña de Caballeros del Zodiaco. Bueno, ya acabamos la campaña del Santuario en YouTube, me aventé toda la campaña en YouTube. Completamos la de Agar en Twitch, excelente. Y esta vez quiero subir y mostrarles un poco de la campaña de Poseidón, capítulo de Poseidón. El principio así que de una feroz batalla entre las olas. Vamos a ver qué rollo. No puedes perder. De eso estoy seguro. Audio latino. Poseidón, dios de los mares del mundo, resucitó junto a sus 7 generales marinas. Ahora desea gobernar también la superficie. Atena entra en el pilar central para detener las lluvias torrenciales que caen sobre el mundo. Para salvarla, es necesario derribar los pilares que soportan los 7 mares. ¡Rápido, caballeros de Atena! Ok, comentando, les había prometido la saga de Poseidón en stream, pero deseo traerles en video para que lo puedan gozar en una mejor calidad, pantalla obviamente completa. Y bueno, para todos aquellos que de repente dicen, oye, estoy con la duda, que esto que el otro, bueno, créame, vale la pena comprar Caballeros del Zodiaco si eres fanático de la saga, ok. Yo soy fanático, me encanta escuchar las voces en español latino, bueno, Latinoamérica. Y vamos a ver qué rollo, papá. Qué rollo. El renacimiento de Poseidón, rey de los mares. Boliviano. Ha causado fuertes lluvias e inundaciones durante días. Encarnado en el cuerpo del joven magnate marítimo Julian Solo, Poseidón le pide matrimonio a Saori Kido para gobernar juntos el mundo. Pero Atena lo rechaza y se encierra en el pilar central del imperio, en el templo submarino de Poseidón. Atena sufre sobre ella misma las lluvias destinadas a inundar el mundo para así frenar su destrucción lo más posible. Para salvar a Atena y al mundo, Seiya y los Caballeros de Bronce parten al templo de Poseidón, en el fondo del mar, defendido por los generales marina. ¡Siento el cosmos de Atena otra vez! Aquella marina, Tetis decía la verdad. Saori está encerrada en el pilar central del Imperio Submarino. Pero no creo que podamos entrar a ese pilar hasta que no destruyamos a los otros 7 que sostienen los océanos del mundo. ¡No bajen la guardia! Cada pilar está protegido por un general marina, los guerreros más poderosos del ejército de Poseidón. Debemos destruir esos pilares lo más rápido posible. Tenemos que dividirnos. Sí, nos reuniremos en el pilar central del Imperio Submarino. Debemos ser fuertes hasta entonces. ¡Vamos! Está bien. Ok, vamos, evento número 3. ¿Ya está? Podemos comprar musiquita y todo. Ok, aquí estamos. En el orden, 3, what? 3, 2, Pilar Pacífico del Norte con Beyan. Vamos a escuchar a Seiya y vamos a ver cómo va, ¿no? Supongo que la saga de Poseidón debe ser corta. El Pilar del Pacífico Norte que se alza hacia el mar y soporta parte del Templo de Poseidón está protegido por Beyan del Hipocampo, uno de los generales marina. Aquí no queremos alborotadores. No creo que ni rayen el pilar, ni aunque vivieran un centenar de vidas. El único modo para llegar a este pilar es derrotándote primero, ¿verdad? ¿Serás capaz de lograrlo, Pegaso? Pues tendré que conseguirlo. ¡Por el mundo! ¡Y por Atena! Ok, voy a poner de repente un link ahí en la descripción si quieren saber más del juego. Porque la verdad, mira, se viene Javier el Zodíaco. Tenemos Naruto, man. O sea, uff. Lo que se trae la gente de Bandai, Latinoamérica. ¿Crees que un
caballero de bronce podrá conmigo? Sí, sí va a poder. Créeme. Yo sé el Pegaso. Mira eso. Contra el hipocampo. ¿Cuál de los dos será más fuerte? Idiota. ¿De verdad crees que un miserable A mí no me vas a huevear, ¿eh? No lo voy a No entiendes, ¿eh? Tus ataques son inútiles contra mí. Los generales son los más fuertes de las marinas. Equivalen a cualquier caballero de oro. ¡Oh! ¡Eleva tu cosmo, Pegaso! ¡Oh! No me salió. Quería agarrarlo. Lo bueno que tengo experiencia acá. ¿Crees que me tienes acorralado? ¡Te mandaré por los aires! ¡Un solo ataque! ¡Aliento! ¿Entiendes ahora el poder de los generales no pares, marinas? ¡Somos mucho más poderosos! ¡Eleva tu fuerza, Pegaso! ¡Hasta el séptimo sentido! ¡Mira esto! ¡Listo, vaya! ¡Ahora contempla la fuerza del cosmos! ¡Será un simple caballero de bronce! ¡Bronce u oro! ¡Eso da igual! ¡Soy un caballero al servicio de Atenas! ¡No voy a parar hasta salvarla! ¡Knockout! ¡Ganador! Mi cosmos será más grande que el tuyo. Tal vez me contuve demasiado. ¡Sí! ¡El cabrón! Vamos a ver qué reír. Un caballero de bronce no debería ser tan fuerte. ¡Hipocampo! Ustedes no son tan fuertes como los caballeros de oro. Y eso lo voy a demostrar. ¡Oh! ¡El brillo de su armadura! ¡Es como el de una armadura de oro! Las armaduras fueron reparadas por los caballeros de oro. Gracias a su sangre, nuestras armaduras de bronce son casi tan poderosas como las de oro. Son casi idénticas. ¡La sangre de los caballeros de oro! ¡Eso es! Mientras contemos con su apasionado apoyo, no podemos perder. Ahí está, ya que las armaduras de bronce fueron mezcladas o reparadas con la sangre de los caballeros de oro allí en las 12 casas. Siento que mi cosmos se eleva. ¡Atácame, Pegaso! ¡Ah, mira eso, eh! Mientras tenga mis escamas, te aseguro que no podrás hacerme nada. ¿Cómo? ¿De Pegaso? ¿Tus escamas? Al igual que los caballeros y sus armaduras, las marinas tenemos un blindaje de escamas. Rivaliza incluso con las armaduras de oro. ¿Cómo es que puedes atravesar mis defensas? ¿Cómo? Hace poco combatí contra un caballero llamado Misty que utilizaba la misma técnica, así que sé cómo traspasarlo. Muy bien. Luchas mejor de lo que esperaba. ¡Ascienda a los cielos, pero, Cosmo! ¡Pero cómo! ¡A huevo! ¡Pegaso! ¡Cometa de Pegaso! El famoso cometa de Pegaso. Que los generales marina no son tan fuertes como los caballeros de oro. Y eso lo voy a demostrar. ¡No lo bien! ¡Gusano! ¡Maldición! ¡Knockout! ¡Ganador! No eres rival para un caballero de oro. Este es el auténtico poder. ¡Ese fue papá! Ya vieron el superpoder. Has obtenido el título 2 Pegaso. Les dije. Confíen en mí. ¡Lo logré! ¡No! ¡No cantes victoria! Por fuerte que sea tu cosmos, no podrás destruir el pilar. Así que al final, el que gana soy yo. Los caballeros podemos destruir montañas. Voy a reventar este pilar de un solo golpe. Es inútil. No me queda otra elección que embestirlo como un ariete. No, eso no es. ¡Espera, silla! Ajá. Kiki, ¿qué haces tú aquí?
China, quería que te diera esto. Dice que es parte del viejo maestro. Es la armadura de Libra. Ahora destruiré el pilar. Allá vamos. ¡Sí! Destruí el pilar del Pacífico Norte. Y este retumbar y la fuga de agua. Parece que el nivel del mar está bajando. Será por la destrucción del pilar. Eso debe causar que el nivel de agua descienda un poco. Kiki, tú ocúpate de la armadura de Libra. Yo voy por el siguiente pilar. ¡Cuenta conmigo! Ahí está. Ok, vamos a hacerlo en orden. Ahora el siguiente sería 3-3, pilar del Pacífico Sur, Shin contra Lo. Vamos a ver qué rollo. Ay, papá. Shin fue al pilar gigante del Pacífico Sur. Allí encontró a una hermosa doncella que rezaba. Shin contuvo su ataque. Y de repente aparecieron 6 bestias a los pies de la doncella. Shin se protegió a duras penas con su cadena y vio que la doncella se desvanecía para revelarle al general Marina, Io de Sila. Andrómeda, no deberías haber contenido tu ataque. Te costará la vida. Tú debes ser el general Marina que protege este pilar. Sí. Soy Io de Sila, el guardián del pilar del Pacífico Sur. Vas a morir aquí y ahora. Muy bien, Andrómeda Shin contra Sila. Vamos a ver qué rollo. Mi cadena está extrañamente tensa. Por desgracia para ti, ahora soy tu adversario. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Respiración! Conozco la leyenda. La cadena. En mitología griega, es un monstruo maligno con el torso de una doncella y la parte de abajo compuesta por 6 bestias. Y ahora esas 6 bestias te van a devorar. ¡Prepárate para sentir su mordida! ¡Su habilidad con el cambio de forma es increíble! Mi cadena proporciona la mejor defensa de todos los 88 caballeros, pero no parece servir de nada. Veo que nuestros temores eran infundados. En fin, ¿tienes alguna preferencia entre mis 6 mascotas? Es increíble. Son milagros. Realmente parece simple. Sus cadenas se mueven de otro modo. Habrá terminado como un no sirve 2 veces contra un caballero. Mi cadena de Andrómeda puede adaptarse a cualquier ataque empleado por mis enemigos. ¡Gran tornado! ¡Me agarró! ¡Gran tornado! ¡Es inútil! ¡Ríndete y muere! ¡No me subestimes! ¡Ah! ¡No se acercó! ¡Maldito! Iba a ser algo especial. Mi objetivo no es derrotarte. Iba a ser algo especial, siempre se me escapa. Usé demasiado poder. Ese. Cuando quiero ser especial, ¡pac! Se me escapa. ¡Imposible! ¡Nadie ha derrotado a mis bestias! ¡Esto ya duró demasiado! Estoy aquí para derribar ese pilar gigante, no para combatir contigo. ¡Adelante! ¡Cadena de Andrómeda! ¿Cómo? El pilar no tiene ni una marca. Los pilares han sostenido los océanos desde la era de los mitos. Nada puede destruirlos. Pero, en todo caso, debes lidiar conmigo primero. ¿Qué? Este cosmos. ¿No luchabas con toda tu fuerza? Eres el primer enemigo que me causa tantos problemas. Como recompensa, te mostraré la fuerza completa de Sila. Y tendrás una muerte rápida. Su cosmos es inmenso. Pero no puedo dejarme matar todavía. Atena, caballeros de oro, ¡denme fuerza! ¡Arde cosmos mientras viva! También se convirtió. Su cadena cambia de color. Espera, no solo es la cadena.
Es toda la armadura de Andrómeda. Brilla como si fuera una armadura de oro. Ahora soy Andrómeda de oro. Ojalá me salga el especial de Sean. Pues si insistes. ¡Allá voy! Que las seis bestias de Escila te devoren. ¡A luchar! Siento un poder que se parece al de las armaduras de oro. ¿Por qué? ¡Es caballero de oro! Usaron su sangre para preparar nuestras armaduras y aumentaron su poder. ¡Con eso no basta! ¡No escaparás de la cadena! ¡Te salvó! Andrómeda, esperaba más de ti. Sellaste tu destino cuando te negaste a matarme. No me gusta la violencia y no les deseo la muerte ni a mis peores enemigos. ¿Por qué no intentas matarme? Ya te dije que no vine aquí para derrotarte. Mi único objetivo es destruir ese pilar. No seas tonto. Esto es a vida o muerte. Y aunque me derrotes, nunca podrás demoler el pilar. ¿Qué oportunidad crees que tienes? ¡Muere! Me acostó mi vida. ¡Gran tornado! Con tal de hacerle una grieta, yo sigo con esto. ¿Cómo va a ser el especial? ¡Feliz, feliz! ¡Escapaste! ¡Oh, maldito! Está bien, Andrómeda. Aunque contengas tus golpes. ¡Ganador! No quiero pelear. Pero hay que pelear, Sean. Al menos no hería demasiados. No me sale el especial, gente. Le debo el especial de Sean, man. Mucha gente en la superficie sufre bajo las lluvias torrenciales. Y el mundo corre el peligro de acabar sumergido bajo las aguas. Athena arriesga su vida para frenar la inundación. El agua destinada al mundo cae sobre ella. Debo hacer todo lo que pueda como caballero para salvarla. ¡Es absurdo! Está dispuesto a morir. ¡Espera, Sean! ¿Eh? ¿Kiki? Parece que llegué justo a tiempo. No hace falta que te sacrifiques. El viejo maestro me dio algo para ti. ¡La armadura de Libra! Ya veo. Puedo usar esto para destruir el pilar. Acepto tu regalo con gratitud, viejo maestro. ¡No! ¡Detente! ¿Qué? ¿Escila? ¿Por qué fue que te entrometiste? ¡No entiendo! Porque soy como tú. Al igual que tú, ¿qué? Estabas dispuesto a morir para destruir el pilar. Yo estaba dispuesto a morir para defenderlo. Escucha. Tienes que endurecerte y poder matar a tus enemigos. Si no, algún día te matarán ellos a ti. No lo olvides. Escila. Cayó vampirín. Ok. Segundo general destruido. Ahora vamos con Krishna y Shiryu, pilar del Océano Índico. Vamos para allá. Shiryu fue al pilar del Océano Índico, que estaba custodiado por Krishna de Krisaur, un general marina que enarbola una lanza dorada. Krishna, soy el caballero dragón. Eso me da igual. ¿Qué? No tiene sentido que me digas tu nombre. Si de todas formas vas a morir dentro de poco. Empalado por mi lanza dorada. Yo, Krisaur, castigaré a los impuros de corazón que quieren impedir que Poseidón purifique la tierra y cree un nuevo mundo. Ok. El dragón Shiryu contra Krishna. Cumpliré con mi deber de caballero. Seas bienvenido, caballero de Athena.
¡Esta es una lanza ordinaria! Por si no lo sabes, tiene el poder de atravesar a todo mar que se le cruce en su camino. ¡Ascenso del dragón de Chao! ¿No entiendes la verdadera naturaleza del mal? ¡No justifique sus acciones! ¡Los que hacen sufrir a la gente son malvados! El mundo no pertenece solo a los humanos. La humanidad ha perdido su derecho a existir por corromper la naturaleza, a los animales y a las estrellas. Nadie tiene el derecho de decidir quién vive y nadie tiene el derecho de decidir quién muere tampoco. ¡El dragón de Lushan! No podré derrotarle mientras él empuñe esta lanza. Resiste cuanto quieras. El dragón pero de Lushan. No hay escapatoria. Había una técnica especial para. Para que le caiga a 100%. ¡Arde cual dragón! Creo que era esta. ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! ¡Que no caiga, se extinga! ¡Ganador! ¡El dragón de Lushan! No hay nada como el escudo del dragón. Los frutos del entrenamiento. Ese papá, ¿vieron? Como todo un pro. Como todo un pro, ¿eh? Voy a ponerle fin a todos tus sufrimientos con mi lanza dorada. ¡Protégeme, escudo del dragón! Este combate se acabó. Date cuenta que no puedes bloquear ni romper esta lanza. Atravesaste el escudo del dragón como si fuera de papel. Si no puedo bloquear ni romper su lanza. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¡Esa voz! No me digas que quieres rendirte, Shiryu. Este es Shura de Capricornio. Tu deber es proteger a Athena. Por eso te ofrecí todo lo que tenía antes de morir. Debes saberlo, Shiryu. ¿Cómo? Entonces, ¿eso significa que? Eso es, Shiryu. Calibur. Mi alma vive en tu brazo derecho. En la famosa Excalibur. Es verdad. Shura puso sus esperanzas en mí. ¡No puedo rendirme! ¿Por qué te levantas? Mi lanza de oro volverá a derribarte. ¿Qué? ¿Cómo? ¡El escudo del dragón detuvo mi lanza! ¡Espera! ¡El escudo se volvió de oro! Y no solamente el escudo. Toda su armadura brilla con una luz dorada. Los caballeros de oro repararon nuestras armaduras de bronce. Así que ahora son tan poderosas como sus armaduras de oro. Siempre que nuestros cosmos ardan con suficiente intensidad. Aunque sus armaduras sean casi como las de los caballeros de oro, siguen siendo unos miserables caballeros de bronce. Tu armadura no te protegerá siempre. Creo que entiendo a lo que te refieres. Me quitaré mi armadura y acabaremos con esto. ¿Qué? ¿Por qué te deshaces de tu armadura? Dime, si es lo único que te mantiene con vida. Mi armadura no es lo único que los caballeros de oro me han otorgado. Además, si no aguardé mi cosmos hasta llegar al punto de estar al borde de la muerte, no podré invocar el poder de mi brazo derecho. Ok, vamos ahora sin armadura contra Krishna. Que tenga mucho cuidado porque tiene más ataque. Usaré mi poder para Krishna de Krisao. Será quien te juzgue. ¡A luchar! Veo que eres un digno adversario. Dime tu nombre, caballero valiente. ¡Shiryu del dragón! ¡Shiryu! Son pocos los que me obligan a utilizar toda mi fuerza. No me dejas otra alternativa que invocar la energía cósmica Kundalini que se encuentra en mi interior. Y su luz te devorará y te mandará al otro mundo. Valiente pero ingenuo, no esperes un milagro, incluso al borde de la muerte. ¡Arte, Cosmos! ¡Hay que alcanzar el límite! ¡Es hora! ¡Tiene que despertarse! ¡Excalibur! Esta es una era de tinieblas, Chile. Limpiaremos el mundo con los océanos. Hola, me sale y crearemos uno nuevo. ¿Quién es la derecha? ¡En el mundo todavía! ¡Bien!
¡Dame tu fuerza! ¡Siente el filo de mi espada sagrada! Siempre hay sacrificios en aras de una causa. Eso estuvo épico, ¿eh? Eso estuvo épico. Sin hacer nada, ustedes son Pacún, los que traen una era de tinieblas. ¡Ganador! Eso estuvo épico. De un caballero. Me salió el super especial de Shiryu. Los frutos del entrenamiento. Ese, pues. Ese. Shiryu. Bien. Bien hecho. ¡Shiryu! Todo tu cuerpo está lleno de heridas. No te preocupes por mí, Kiki. Aún hay que destruir. ¡Lo sé! Por eso el viejo maestro me encomendó la armadura de Libra. Oh, gracias, viejo maestro. Kiki, ¿dónde está el pilar? Está por allá, pero... Espera, ¿acaso no lo puedes ver? La luz de la energía Kundalini de Krishna me dejó ciego. Pero todavía puedo luchar. Gracias por esa espada, viejo maestro. ¡Lo lograste! ¡Destruiste el pilar del Océano Índico! Muy bien. Kiki, toma la armadura y sigue adelante. ¿Pero no debería curar tus heridas? Yo estoy bien. Pero algún día tú también serás un caballero. Y en ese caso debes saber que la principal prioridad de un caballero es proteger a Atena y la paz del mundo. Lo comprendo, Shiryu. Le llevaré esta armadura a los demás. Luego nos vemos, ¿no? Cuento contigo, Kiki. Ahí está. Otro general caído. Tenemos el especial de Excalibur. Ahora vamos a ir con Camus de Yoga, ¿no? En el pilar del Océano Antártico. Yoga fue al pilar gigante del Antártico, pero tuvo la extraña sensación de que estaba vagando en círculos. Cuando por fin llegó al pie del pilar, se encontró con alguien que no esperaba volver a ver nunca. El amigo Camus. ¡Camus! Pero... ¿cómo es posible? Yoga. ¿Qué clase de truco cobarde es este? ¿Qué intentas hacer, Yoga? ¿Pretendes levantar la mano contra tu maestro? ¡Cállate! No puedes engañarme. Mi maestro murió en el templo de Acuario. ¡Yo arrancaré ese disfraz! Vamos. Y si es cierto, Camus murió ahí. Camus de Acuario. ¡Vuela, cisne! Nunca podrás ganarme con ese débil cosmos. ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Concentrado! ¡Cálmate, Yoga! Sabes muy bien que no soy tu enemigo. ¿Cuánto seguirás con este engaño? Aunque intentes imitarle, jamás vas a tener su fuerza. ¡Eso es! ¡Yoga existe! ¡Adelante, entonces! ¡Puedes comprobar tú mismo si soy el auténtico Camus! ¡Ese bien! ¡General Marina! ¡Lamentarás que te he hecho pasar por mi maestro! Veo claramente que eres sabio. Con el manejo del frío, has mejorado. ¡No! ¡Y me voy a acercar ya! ¡Gracias, ingeniero! ¡No! ¡Tú no eres Camus! ¡No me va a nadar, eh! Está parando mis vientos congelantes. Recuerda muy bien quién te lo enseñó todo. Esos ataques no son nada para mí. Ok, tengo que ponerme trucha. ¡Sarcófago de hielo! ¡Ejecución Aurora! De que abras los ojos. ¡Yo soy el auténtico Camus! ¡Es la auténtica forma del cero absoluto! ¡Postura! ¡Lo sabía! ¡Baila! ¡Chiste!
Bien. Tus habilidades han mejorado, Kyoka. ¡Maldito! ¡Basta de engaños! ¡Buena técnica! ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! ¡Oh, de la herida! ¡De la herida! Con mi polvo de diamante. Ganador. Gracias, Maestro Kalos. Casi caigo, ¿eh? Madre. Madre. Casi, madre. casi caigo, ¿eh? Has llegado lejos, Yoga. Eso me complace mucho. Camus, entonces es cierto, estás vivo, de verdad. Me alegra tanto. Yoga. Qué raro, estaba corriendo en círculos buscando el pilar del Atlántico Sur, pero ahora estoy en el pilar del Antártico. Se supone que Yoga debería estar aquí. ¡Seiya! ¡Marín! ¿Nos vienes a ayudar? ¡Seiya! Estoy aquí por un motivo. Para llevarte de vuelta al santuario. Pero, ¿qué dices? Que el mundo está en peligro y Athena corre peligro de muerte. Tenemos que hacer lo que podamos. Nada de lo que hagas podrá detener a Poseidón. No eres lo bastante fuerte. No lo puedo creer. Jamás imaginé que dirías algo así. Si no me haces caso, tendré que llevarte a casa a la fuerza. Uy, a la fuerza. Creo que acá se va a desbloquear los tres. Oh, sí, seguimos aquí. Seiya de Pegaso contra Marín. ¿Qué es este extraño cosmos? Prepárate. Esto no será fácil. ¡Contra mi maestra! ¡Detente, Marín! ¿Por qué tenemos que luchar? Si no puedes vencerme, entonces no tienes posibilidades contra Poseidón. Me esquivó, ¿eh? ¡Qué fácil! Amarín ya viene con todo, ¿eh? ¡Qué chico más desobediente! ¡Ven conmigo de una vez, ella! ¡Qué raro! Marín, siempre me está animando a combatir. ¡Basta de tonterías! ¡Pero! ¿Quién eres? Es la primera vez en toda mi vida que Marín extiende su mano hacia mí. Ella siempre ha sido muy estricta. Tú no eres, Marín. Dime quién eres. Yo no. ¡Oh, me esquivó! Soy Marín. Deberías saber mi verdadero nombre. ¿Qué? ¿Cómo? Todavía necesitas que te convenza. Marín habla en serio. De verdad intenta detenerme. Seiya, tengo que ponerle fin a esto, aunque para eso no tenga que matarte. No, no puedo hacerlo. ¡Oh, Marín está llorando! Voy a luchar a muerte contra ella. ¡No le cae! No, le voy a petarme. Si no, no lo hago bien esta combinación, voy a petarme. No, ya petea. ¡Ganador! No lo puedo creer, Marín me dio una... ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Levántate! ¡Por favor! Hazlo por los niños, ¿no? ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡Hasta que choque el hueso! ¡A luchar! ¡Vámonos a casa, Seiya! ¡Nunca has tenido ninguna posibilidad contra Poseidón! ¡Marín! ¿Qué está pasando aquí? ¡Puño meteado! ¡Arde cosmos! ¡Que te convenza! ¡El maldito! ¡No le cae! ¡Marín habla en serio! ¡De verdad intenta detenerme! ¡No lo puedo creer! ¡No le cayó! ¡Chico más desobediente! ¡Ven conmigo de una vez, ya! ¡Qué raro! ¡Marín!
siempre me está animando a combatir. ¡Basta de tonterías! ¡Toma mi mano! Pero, ¿quién eres? Es la primera vez en toda mi vida que Marine extiende su mano hacia mí. Ella siempre ha sido muy estricta. Tengo que ponerle fin a esto, aunque para eso tenga que matarte. No, no puedo hacerlo. No voy a perder. Voy a luchar a muerte contra él. ¡Otro puro meteoro! Pero no puedo hacer lo que me pide. Debemos seguir luchando por la causa de ¡ganador! Ahora ya conoces mi poder, ¿eh? Si no activaba mi poder, no hubiera ganado. ¿Me contuve demasiado? Si no activaba el poder del cosmos, no ganaba. ¿Quién eres? Mi verdadero nombre es Seika. ¿Seika, mi hermana? ¡Es imposible! Si lo es, me quitaré la máscara para que puedas comprobarlo. Seika, ¿eres tú? ¿Eres tú? Mi hermana mayor, que cuidó de mí como una madre desde que yo era un niño. ¡Por fin te encuentro! Seiya. Ahí está Seiya. Y muy bien. Vamos a dejar esto hasta aquí, señores. El siguiente episodio sería 3-6. Pilar Océano Antártico. Casa contra Sean. Y vendrían ahí tres peleas, ¿no? Gente, me despido. Fituxa, like, favorito, comenten si desean más. Si desean saber más de juego, dejo ahí más información en la descripción. Recuerda seguirme en Twitter, Live y Facebook. Y ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Saludos, muchachones. Bye.